Galicia es mundialmente conocida por la ruta de las rutas, el camino por excelencia, el camino de Santiago. La provincia de Pontevedra es parte ineludible de los principales caminos que llevan a Compostela, pero además es protagonista exclusiva de muchas otras que encabezan el ranking de visitas de los turistas que se acercan al sur de Galicia en cualquiera de las estaciones del año. Hablamos de la ruta da Pedra, de Da Auga, de los Molinos, Fervenzas, la ruta del vino y un sinfín imposible de enumerar. La promoción y conocimiento de todas ellas es fruto de la labor de la Diputación de Pontevedra, gracias a los muchos años que lleva al frente una misma persona a la que el medio y largo plazo le ha permitido concluir con éxito todos los proyectos puestos en marcha. La ruta que tenemos marcada, ¿no? desde que asumí la presidencia de la Diputación, hemos puesto rumbo hacia que hay que recuperar aquellas cuestiones tradicionales e importantes de la provincia de Pontevedra. Somos una provincia eminentemente turística, no tenemos solo gastronomía, no tenemos solo playas y no tenemos pues, eh, de alguna manera la imagen esa de la Galicia verde. Tenemos sitios emblemáticos como este, ese en particular, que es la Ruta de la Pedra y de Agua, que nos lleva hasta un enclave muy visitado ahora por miles de personas que es el Monasterio de Armenteira, que está a 15-20 minutos de, de las mejores playas de Galicia y a 15 minutos de Pontevedra, que es la capital de las Rías Baixas, que es, de alguna manera, también la ciudad de la piedra. La piedra es el sinónimo de identidad de Galicia por muchísimas cosas, porque en cualquier componente de arquitectura, de construcción de, de muchas cosas, está siempre presente la piedra, ¿no? por eso es el signo de identidad más importante que tiene Galicia y ahí se significa la ruta de la piedra al agua y ahora mismo, ya digo, estamos llevando a cabo pues alguna que otra mejora también con la escuela de canteiros, que forma parte de la Diputación de Pontevedra y que quiere de alguna manera ayudar a recuperar toda esa tradición tan importante que, que hoy tiene Galicia y en particular Rier Baixas, porque tenemos que simultanear toda esa oferta turística que tiene la provincia de Pontevedra, variada y amplia y diferenciada, para que vengan cada día más visitantes. ¿no? Y hay que ver además que en el camino mismo de Santiago, por cualquiera de los caminos, camino francés, camino portugués y, y otros, eh, el número de visitantes ha aumentado, a pesar de no ser Año Santo. ¿no? Eso ha quedado instaurado en el tiempo. Yo creo que es una pasión de miles de personas que cada año hacen el camino, repiten la experiencia porque enriquece y por lo tanto no debemos desaprovechar esa magnífica oportunidad que nos da el camino. Camino que, por cierto, eh, la Ruta de la Plata pasa por estas tierras donde estamos hoy, camino portugués que también pasa por tierras de Pontevedra. Cuando se adentra después de venir de Portugal, en definitiva, la oferta que tiene las Rías Baixas es espectacular. Yo solo quiero aprovechar para que nos, lo que nos visiten. Estoy convencido, además, de que mmm, una vez que vengan a Galicia y a las Rías Baixas van a volver seguro y, por lo tanto, que comprueben que todo esto lo estamos haciendo precisamente para que los que nos visiten lo disfruten de verdad y vean la intensidad que tiene el pueblo gallego en sus tradiciones, en los arraigos que tenía de tanto tiempo de la historia de Galicia. ¿no? Con todos estos datos, proyectos y realidades, es lógico que tras la Catedral de Santiago de Compostela, las Rías Baixas, la provincia de Pontevedra costera e interior sea el destino preferido de los visitantes que llegan a nuestra comunidad. Pero habrá que seguir trabajando, aunando esfuerzos, rentabilizando recursos. cooperando con todas las demás instituciones para que, lejos de conformarnos, veamos todavía una mayor y mejor evolución de todos los recursos naturales, humanos y paisajísticos que hacen que todos identifiquen las Rías Baixas como un destino de calidad.